detrás que ve, Waterjet a la frente, es el Uricría, machos 2010, allá viene Don Juan Tenorio emparejando con Waterjet, nos entrega Waterjet, Waterjet, Don Juan Tenorio, Waterjet, Waterjet nuevamente, ha sacado un cuerpo y medio, dos, tres de ventaja, y no puede perder, Waterjet, ganó el Uricría 2010, versión machos, Waterjet dominando el clásico, insiste Río Matillure y Mayet Cat se cuela por dentro, entran en la recta final, 69 segundos y 4 quintos, los 1200 metros, Waterjet dominando el clásico José Antonio Páez de la temporada del 2010, Mayet Cat avanza para el segundo, Río Matillure queda en el tercero, pero Waterjet está crecido en la punta, Mayet Cat por dentro para el segundo, porque no puede perder el caballo, Waterjet mantiene su invicto. ¡Ganó Waterjet! ¡El clásico José Antonio Páez! En plena recta final, la recta detrás te ve, Waterjet, el invicto, se perfila ganador en el segundo paso de la triple corona venezolana. Waterjet está galopando, allí tienen a Waterjet ganando el cría nacional del 2010 hacia la triple corona venezolana. Aquí está la raya, ganó Waterjet. El caballo Waterjet comienza a despegarse. Entran en la recta final. Waterjet dominando el clásico. En la recta final de Real Angel quedó en el segundo lugar. Y vayan estampando el nombre de Waterjet en el libro dorado de la historia hípica en Venezuela. Porque se convierte en el segundo triple coronado invicto del hipódromo venezolano. Está dominando Waterjet. Aseguró la victoria. Para el segundo lugar viene avanzando el Gran Charlie. Les gana Waterjet. El octavo triple coronado venezolano, ganó Waterjet. Waterjet con Jaramillo entra en la recta con unos 5 o 6 cuerpos. Allá viene Río Matillure a tratar de alcanzarlo, pero Waterjet en una tremenda demostración está en la punta y no puede perder el Copa de Oro. Le pone nombre el caballo Waterjet, trae 10 cuerpos en la punta. Desde el fondo avanza Dixon Pero sobre Río Matillure para el segundo, pero de punta a punta, parando, galopando, les ganó el caballo Waterjet. En tremenda demostración, según... Cabeza a cabeza, Dixian Pero corre en el tercero, Mr. Giovanni se sigue acercando desde el cuarto cuando giran la última curva, entran en la recta final en el clásico Simón Bolívar de la temporada oficial del 2010, el duelo de invictos, Tato Zeta y Waterjet, y los viene cazando Dixian Pero por fuera del tercero, Tato Zeta dominando por fuera, Dixian Pero corre mucho en los metros finales, Dixian Pero, el estadounidense, viene pasando a ganar el clásico Simón Bolívar, Tato Zeta para el segundo, domina el 5, Dixian Peror con el panameño al escaño, ganó Dixian Peror. Waterjet sigue dominando la carrera, entre tanto Tato Zeta insiste, voy porque voy, está quedándose en el tercero, viene mejorando ahora para el cuarto Río Matillure y quinto Gran Charlie, entran en la recta final en el clásico internacional del Caribe y el caballo Waterjet está dominando la carrera, el representante de Venezuela con 5 o 6 cuerpos y no puede perder, les gana el caballo Waterjet de punta a punta con Jaramillo, viene para el segundo en tremenda demostración, Gran Charlie domina Waterjet y le pone nombre al Caribe 2010. ¡Ganó Waterjet!
las manos el caballo Waterjet cuando entran en la recta final en el presidencial de 2011, y ya tiene nombre. Waterjet está en la punta y no puede perder, viene galopando la carrera. El caballo Tatoseta ataca para el segundo con San Nicolás, pero el caballo Waterjet está dominando la carrera. El caballo San Nicolás corre a 8 cuerpos en el segundo lugar y Tatoseta para el tercero. Tremenda demostración, no puede perder el caballo Waterjet. Muy fácil con Jaramillo, les ganó Waterjet del clásico. Segundo San Nicolás. Cuando vienen a la última curva, en 1-11, los 1200 entran en la recta final. Waterjet está dominando la carrera. El caballo Eche corre en el segundo y trata de volver a la pelea, pero el caballo Waterjet está dominando con Jaramillo y le pone nombre al clásico internacional. Propietario La Rinconada, Eche para el segundo de punta a punta. Demostración de gran calidad para el caballo Waterjet, que ganó la carrera con 5 cuartos. En el segundo lugar Oveche, tercero Dixie Emperor. Parte central de la cancha, tremenda sorpresa, el de Nelson Enrique se escapa en la punta, mientras tanto está avanzando para el segundo por la parte central, el caballo el número 5,